అయ్యే బోల్డ్ బ్రింగిట్ టు ది సరౌండింగ్స్ దెన్ యు కెన్ బి కాల్డ్ Hacerles descender a nuestros alrededores, entonces aquí somos llamados un discípulo. A disciple is one discípulo es aquel who stands connected to the buddhic plane, quien permanece conectado con el plano búdico, where the plan of donde the devas el plan de is devas está a disposición nuestro. And is also comprehended. Y también allí es comprendido. And he brings that plan. Y el discípulo entonces trae este plan mental, emotional, physical hacia plan. A los planos mentales, emocionales y físicos. And demonstrates in the objectivity. Y lo demuestra en la objetividad. That's how individually. Así es como individualmente. A man can transform himself and contribute to the persona se puede transformar a sí misma por medio de contribuir con su medio ambiente, con sus alrededores. For that, adjustments are possible. Para esto son posibles los ajustes during the times of equinox. Durante los tiempos de equinoccio. Each one of us, cada uno de nosotros, shall have to see where are we to be balanced a little more. Debe ver dónde debe encontrar o dónde necesita ser más balanceado. Le debemos balancear. Man moves with facility. El hombre posee la facilidad. In mental, emotional, physical planes. En los planos mental, emocional y físico. How to bring about balance? ¿Cómo atraer este balance, este equilibrio? One step is regular. Un paso es effort to contact the buddhi plane and bring out those energies regular into the mental. De contactar el plano búdico y traer esta energía hacia el plano mental. That is what we call prayer or meditation. Esto es lo que llamamos plegarias y meditaciones. Este es el sentido de ello. Todas las plegarias y todas las meditaciones have only one sole purpose of tienen como único propósito linking oneself with the buddhic plane. El conectarnos con el plano búdico. That's the first step. Ese es el primer paso. The second step is el segundo paso es to observe and follow the life of those who have reached the state of que han alcanzado este estado de balance. Second step is el segundo paso es to observe, observar and to follow y seguir the life and the teachings la vida y las enseñanzas de aquellos que han sido capaces de ganar esa clase de contacto con el plano búdico. Puede que tengamos la buena suerte de estar en tiempos and we may not. En estos tiempos o no. Their absence will not deter us because their life and their teachings continue to be with us. Puede que tengamos la suerte de estar en esos tiempos o no, pero podemos igual tener la suerte de estar en contacto con su vida y sus enseñanzas. So, keeping their life and their teachings. Así que mantener la vida y las enseñanzas de esas personas en nosotros, en nuestra memoria. La memoria tiene muchas cámaras. This has to be kept in a fond memory. Y tiene que esto debe ser mantenido en una cámara que esté bien cerca nuestra. Just like you keep
de la misma forma, what is dearest to you, mantenemos las cosas que son muy queridas por nosotros de una forma muy especial. And then, nourish with their teachings, y entonces alimentarnos de esas enseñanzas and nourish ourselves with their presence. Y alimentarnos con su presencia. El secreto de las enseñanzas de aquellos que enseñan desde el plano búdico es que la enseñanza nos brinda la presencia. Si leemos diariamente una página de las enseñanzas de un maestro, lentamente nos vamos a familiarizar con la presencia de ese maestro. La presencia tiene el sentido del tacto. El sentido del tacto pertenece al cuarto elemento, que es el aire. Y el plano búdico también es el cuarto plano. Así que ese toque noble del maestro, de un maestro, actúa como un catalizador para los ajustes que van a suceder y que son necesarios. Para esto necesitamos atraer a nuestra forma de vida el festival del equinoccio. Tenemos tantos festivales donde solo pensamos en buena comida, en nuevas vestimentas y en divertirnos. But there are festivals of initiation. Pero hay festivales de iniciación. Among them we have entre ellos tenemos los equinoccios y los solsticios. So therefore, así que por lo tanto, equinox, el equinoccio has to be celebrated, debe ser celebrado in the occult or esoteric sense. En el sentido esotérico oculto. Every year, as I said, you get cada año, como digo, tenemos el equinoccio en Libra. Why only this equinox we are doing it? ¿Por qué solamente lo estamos haciendo en este equinoccio? Nuestro hermano Ludka me preguntó cuando visité su casa. What is the purpose of this visit? ¿Cuál es el propósito de esta visita? ¿Cuál es el propósito de esta visita? What is the purpose? ¿Cuál es? And why in Switzerland? ¿Y por qué en Suiza? Where there is the smallest of national groups. Donde en realidad encontramos la menor cantidad de miembros del grupo. Isn't it? ¿No es así? Swiss group, el grupo suizo permanece siendo pequeño. Maybe the smallest beautiful. Tal vez lo más, tal vez lo pequeño es hermoso y por eso permanece pequeño. Suiza también es pequeña y es hermosa. Y entonces me pregunto, ¿por qué una visita es tan sorpresiva en equinoccio? Why in Switzerland? ¿Y por qué en Suiza? To me, Switzerland is the para mí, Suiza point for es, the Germans and Spanish. Es el punto de equinoccio para los alemanes y los españoles. Why
Why equinox? Porque el equinoccio. The master visited. El maestro visitó. I left you all on 30th June. Los visité y los dejé a todos el 30 de junio. The master was in Virgo. Y el maestro estaba en Virgo. And 22nd July, y el 22 de julio entró en Libra. Who is the master? ¿Quién es el maestro? Saturno visitó and continues to be y continúa estando in Libra en Libra for the next few months, not years. Por los próximos dos meses, no años, hasta mayo del 2012, por dos años. Así que el maestro está trabajando lo relativo al equilibrio. What is to be balanced? ¿Qué es lo que debe ser equilibrado, balanceado? The answer is, la respuesta es, what is it that is already balanced here? ¿Qué es lo que aquí ya está balanceado? The words are not really balanced. Las palabras no son realmente balance, equilibrio. There are so many imbalances. Hay tantos desequilibrios, tantas cosas desbalanceadas. En el micro nivel y en el macro nivel están desbalanceadas. Así que el desequilibrio debe ser necesariamente equilibrado para poder lograr la armonía. Saturn necessitates balance. Saturno necesita del equilibrio. Júpiter lays the law. Júpiter nos da la ley. He forms the law. Forma la ley. He says, be like this, like this. Él nos dice, sé así, así, así y sé feliz. But Saturn. Pero Saturno. Nos muestra la incomodidad de estar desbalanceados. Sí. La incomodidad de estar desbalanceado es proyectada. Así que necesariamente debemos salir de ese desequilibrio en ese aspecto de nuestras vidas. Júpiter forma la justicia y Saturno la necesita. And there is no justice, cuando no hay justicia, through the police, the por medio de Saturn la policía, trabaja Saturno como una cosa necesaria. ¿No es así? Puede que nuestra policía falle porque ellos también están desbalanceados. Pero el policía Saturno no falla. Nuestra policía, nuestro gobierno, nuestras autoridades. Funcionan. Trabajan solamente con la experiencia sobre qué es lo que conviene en ese momento. ¿Qué es la justicia? La justicia que ve el hombre no es la misma justicia que ve la naturaleza. Para un capitalista, el capitalismo es la justicia. Para un comunista, el comunismo es la justicia. Para un socialista, el socialismo es la justicia. Cada uno tiene una justicia diferente de acuerdo al mismo. Si es realmente justicia, debe ser la misma para todos. Y justicia para todos, igualdad para todos. Movement on the globe of humanity.
el movimiento de la humanidad en el globo no puede ser restringido, reprimido. Porque el globo, el planeta, pertenece a todas las personas que lo habitan. Todos somos seres del planeta. There is free flow into some parts of the globe. Existe un fluir libre en algunas partes del planeta, pero existe otro fluir que no es libre en otras partes del mismo. Then there is no balance. Entonces no hay equilibrio. When there is no free flow of blood in the body. Cuando no hay un fluir libre de la sangre en el cuerpo, the body does not stand healthy. El cuerpo no puede permanecer saludable. What do we call sickness? ¿Qué es a lo que llamamos enfermedad? Congestion caused through the flow of the life principle through blood. La congestión de la energía vital a través de la sangre. And what is healing? ¿Qué es la curación? To ensure that the life el asegurarse flows de que la vida fluya de una forma mucho más abundante en ese lugar. Así es como vemos lo que ocurre en el planeta. No hay mucha justicia que digamos. También publicamos hace 3 años una plegaria planetaria para el trabajo de Diamantino. Cuando Saturno entró en Virgo, allí la dimos para ser trabajada durante 3 años para asegurarnos de que la justicia social concebida por los maestros. Desciendo, porque la justicia es concebida por la humanidad a través de sus puntos de vista y no a través de la visión. El hombre de mente tiene solamente puntos de vista. El hombre que está en el plano búdico tiene visión. Así que los puntos de vista, los puntos de vista deben estar por debajo de la visión. La visión debe prevalecer. Así que esa visión es la justicia. Justicia es el otro nombre de equilibrio. Donde hay injusticia, entonces hay desequilibrio. En el plano a nivel planetario hay necesidad de hacer reajustes. En este nivel hay necesidad de que se produzcan reajustes. Y Saturno es aquel que la necesita. El más inteligente explota al menos inteligente. El más poderoso explota al que no es tan poderoso. La habilidad explota a la virtud. Pero cada vez esto es sometido a algunos ajustes. En cada nación, cada crisis es un esfuerzo por un reajuste. Un refuerzo por un reajuste. Y en el cuerpo también, cuando hay una enfermedad, hay una necesidad de reajuste. Sea, por ejemplo, de ajustar lo que comemos, cuando trabajamos y cuando dormimos. Si no hacemos estos reajustes, la enfermedad crece. Así que esta clase, esta es una visión global, donde existen algunos cambios que son necesitados por nuestras propias actividades,
por las propias actividades de la humanidad. Y se pueden pensar algunos ajustes que son, que están bien ayudados por los planes de la nueva era, ayudados por Urano. Y con Plutón, Urano y Saturno. Así que podemos pensar en esta configuración planetaria que provee una oportunidad para el cambio. Cuando prevalece una energía tal sobre el planeta, los estudiantes de ocultismo que están tratando de orientarse más hacia la energía que hacia la forma, deben tomar esto y lograr los reajustes necesarios en sí mismos. Es así que trabajamos con la astrología esotérica y la astrología espiritual. No lo podemos dejar así simplemente de lado, sino que tenemos que traerlos a nuestra propia vida. Así que todo el propósito es el recordar la necesidad de equilibrar las fuerzas en nosotros a todos los niveles. Hay tantas cosas que necesitan ser equilibradas, porque puede ser que se haga un poco por de más o un poco por de menos. En todas las actividades se debe hacer lo que se debe hacer, no hacer ni por de más ni por de menos. Eso es lo que se llama yoga. La ecuanimidad es yoga, dijo algo en sánscrito. Yoga karmasu kausalam. The skill of balancing is yoga. La habilidad del balance, del equilibrio, de equilibrar, eso es yoga. Esta frase la encontramos en el Bhagavad Gita. So we need to see how balanced así que necesitamos ver qué equilibrados estamos en cada uno de los actos que hacemos, por más que sean simples. Puede que en algunos aspectos hagamos por demás y en otros aspectos hacemos por de menos. Ambos producen consecuencias. Si calentamos por demás, tenemos consecuencias. Si comemos por demás, tenemos consecuencias. Si comemos por de menos, tenemos consecuencias. Si dormimos por demás, tenemos consecuencias. Y si lo hacemos por de menos, también. Si nos dan dos fosas nasales, las dos fosas nasales deben ser capaces de respirar por igual. La naturaleza nos dio dos fosas nasales. ¿Cuál es el mensaje? Ser capaces de respirar bien por las dos fosas nasales. Si una está cerrada, tapada, quiere decir que hay un desbalance de energías en nosotros, un desequilibrio. Existe una forma de ver si las energías están balanceadas o desbalanceadas en nosotros ya desde muy temprano a la mañana, y se toca la nariz tapándose las fosas nasales alternativamente, y tapando una fosa nasal y respirando por la otra.
O tapando la segunda y respirando por la primera fosa nasal. Veremos la diferencia de con qué veremos con qué facilidad fluye por una fosa o por la otra. Esa fosa nasal, que no está respirando con tanta facilidad, es la energía que debe ser balanceada. Libra es balance. Hasta que los dos platillos de la balanza no estén equilibrados, solo veremos los dos platillos desequilibrados. Cuando casi están balanceados, vemos la aguja central. Your attention is shifted from the y nuestra atención, si no, pasa de un platillo o al otro. Pero si está equilibrado, nuestra atención pasa a la aguja central que mantiene el equilibrio. Cuando la aguja está estabilizada en el centro, quiere decir que los dos platillos ya están balanceados. Así es, cuando dos actividades están balanceadas, nuestra atención cambia hacia el centro superior que mantiene el balance entre las dos. Cuando este balance ocurre, entonces es que está operando, trabajando Saturno. Cuando existe el desbalanceo, el centro funciona como si fuera un remolino de energías. Cuando el centro está balanceado, no hay más remolino, sino que se transforma en una energía que se despliega. Es así como los chakras se transforman en lotos y se despliegan en los planos superiores, en comprensiones superiores. Y en los niveles superiores también existe una necesidad de balance. En los planos iniciales estamos en las prácticas del yoga, somos emocionales y entonces hacemos por demás, negligiendo otros aspectos de la vida. Y en el entretiempo, como no prestamos atención a algunas cosas, entran en desequilibrio. Y con el curso del tiempo, salimos del yoga para poder balancear las otras cosas. Entonces lo que se desbalancea es el yoga. Así que todo el juego se ve como una actividad de una mujer que está llevando una canasta con ranas. Una rana salta de la canasta, entonces deja la canasta y toma la rana y trata de ponerla de media en la canasta, pero en el entretiempo dos ranas salieron de la canasta. Entonces cuando va buscando las tres ranas que se escaparon, otras salen de la canasta. Así que al menos que haya balance en cada aspecto de la vida, no vamos a progresar. Negligir cualquier aspecto de la vida no nos permite progresar como yogis. Las energías necesitan ser balanceadas entre la materia y el espíritu. Ese equilibrio existe como nuestra conciencia.
Las dos fuerzas, cuando se mezclan perfectamente, es la el grado de experiencia más excelso. Estar equidistante entre la materia y el espíritu nos permite experimentar la materia y el espíritu y su intercambio. De otra forma, cuando tendemos más hacia el espíritu y dejamos de lado la materia, la vida entra en un desbalanceo, desequilibrio. Y entonces, cuando una parte se desequilibra, automáticamente la otra también se desequilibra. Es por eso que alejarnos de la vida normal de un ser humano en todas sus facetas, prefiriendo otros aspectos, va a causar un desbalanceo necesario, necesariamente un desequilibrio. Así que nosotros, como estudiantes de conocimiento o de yoga, necesitamos atraer ese balance en cada aspecto de la vida. Y hasta que esto no ocurra, no puede haber un equilibrio de una armonía equilibrada de las energías en nosotros. Y sin esta armonía, este equilibrio, no nos desplegamos, no crecemos. Lo inferior toma posesión de lo superior. O lo superior toma posesión de lo inferior. Cuando estamos en estos aspectos de sabiduría, sentimos el equilibrio en nosotros. Por eso es que cada vez que ocurren enseñanzas de sabiduría, es que se produce un equilibrio. Pero después, cuando volvemos a la vida diaria y actuamos, es que debemos encontrar el balance en cada aspecto de la vida. Un yogi es yogi en cada aspecto de la vida y en todos ellos. No va desde un polo al otro, no se balancea como un péndulo, no de un polo al otro, sino que en él no existe ni deseo ni aversión. Porque si el hombre está demasiado volcado hacia los deseos, se dice que debe controlar el deseo. Pero ningún iniciado tuvo tampoco una versión. Claro, que el deseo no es malo, porque si no tenemos deseo, tampoco podemos tener deseo de crecer, de saber, de desarrollarnos, de llegar a la plenitud. Es como una mala interpretación de lo que dicen los iniciados. Así que no es ni deseo, no hay, en el yogi no hay ni deseo ni aversión hacia algo. Así que no hay aversión hacia las cosas materiales en preferencia a las cosas del espíritu. Y se dice así. Porque si uno es excesivamente material, junta, acumula acciones y emociones materiales y pensamientos materiales. Así que lo que importa es que logremos el balance por medio de la actitud diaria. Y esta es una gran dimensión.
En ese, en el balance, un yogi ve qué es lo que puede hacer por los otros y trata de ver qué es lo que puede darle a los otros. ¿Qué es lo que uno puede ofrecerle a los otros antes de recibir de los otros? Mira más lo que da que lo que recibe. Ofrecerse a uno mismo por el beneficio de los otros es lo que permite que ese balance se produzca de una forma mucho mejor. Hay una declaración excelente proveniente del maestro Moria que dice: el sacrificio es el mejor de los logros. Nosotros creemos en juntar cosas y los iniciados creen en dar, en dispersar, en otorgar. No solo desparraman vida, sino que desparraman luz a través de las enseñanzas. Ofrecen. Muchas veces les he contado una historia. De la vida de Jesús. Cuando se movía con sus discípulos. Uno de los discípulos le preguntaba muchos aspectos de la sabiduría. Y el maestro le contestaba con amor. Y esto siguió, siguió y siguió. Y de repente el discípulo sintió hambre. Así que le preguntó al maestro: ¿maestro, tiene hambre? El discípulo tenía hambre. Y entonces pensó en el maestro. Porque era lógico que primero le ofreciera al maestro y después tomara para sí mismo. Entonces Jesús sonrió y le dijo: tú tienes hambre, comamos. De la misma forma. Si están ocurriendo las enseñanzas, porque estamos pensando en la comida, quiere decir que existe un hambre natural. Y entonces esto le ocurrió al discípulo, y el discípulo le preguntó al maestro si tenía hambre. El maestro se rió y le dijo: tú tienes hambre, comamos. No le dijo: yo también tengo hambre. Los hombres de sabiduría no tienen hambre con tanta facilidad. Existe una frase en los Vedas que dicen: la sed y el alimento no tienen impacto en un hombre de sabiduría. Si no hay agua y no hay alimentos, ellos no son tan fácilmente afectados. Así que él dijo: como tú tienes hambre, comamos. Si le decía: si tienes hambre, come, iba a ser algo no agradable para el discípulo. ¿Cómo podía comer si el maestro no comía? Entonces el maestro comió porque tenía que confortar al discípulo. Es así como es. Así que miraron por los alrededores y encontraron un árbol. Un árbol de higos, una higuera. Y el discípulo corrió al árbol para arrancar las frutas. Y el maestro le preguntó: ¿es justo que quites las frutas del árbol? A lo mejor estaba también hablando del equinoccio y del balance y de todo esto. ¿Es justo que arranques las frutas de la higuera?
Y el discípulo tenía una cara así como de un signo de pregunta. No le entendió. Su lógica era muy clara. Él tenía hambre. Ahí había frutas disponibles. Entonces la respuesta era muy simple. Puedo tomarlas y comerlas. Esa es una, la lógica de un ser humano normal. It is justice from the human eye. Esto es justicia por parte del humano. But the master's justice was otherwise. Pero para el maestro la justicia era otra cosa. What have you done to the tree? Lo que le has hecho al árbol. ¿Qué has hecho por el árbol que estás buscando sus frutos? ¿Qué has hecho por el árbol para poder tomar sus frutos? Nunca regaste este árbol. Ni fuiste responsable de su crecimiento, ni de que diera frutos. Y solo porque tienes hambre. Y tienes manos para arrancar las frutas. Arrancar las frutas y tirar el resto. Eso es justicia. Entonces el discípulo dijo, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús dijo, tenemos que preguntarle al árbol. Pídele al árbol. ¿Le pediste al árbol? ¿Le dijiste al árbol que tienes hambre? ¿Y le pediste que te ofreciera sus frutas? ¿Y vas a estar agradecido por los frutos hacia el árbol si te da los frutos? Y entonces dijo, no sé cómo preguntarle, cómo pedirle al árbol. El maestro se dirigió hacia el árbol, tocó el árbol y cerró sus ojos. Dos frutas cayeron del árbol. Entonces le dijo, mira, el árbol nos ha ofrecido dos frutas. Dos frutas cuando tienes tanto hambre. Así que le dio una fruta al maestro y se quedó con otra. Y comió su fruta muy rápidamente. Y el maestro se quedó esperando. Porque sabía que el discípulo también iba a necesitar la segunda fruta. Así que no iba a comerla. Así que cuando terminó, el discípulo se puso a mirar con cara de hambre la fruta que tenía el maestro. Entonces el maestro le dijo, toma también esta fruta. Y el discípulo dijo, no. Eso no es justo. Y el maestro dijo, sí, es justo. Tú tienes hambre. Yo no tengo tanto hambre. No es justo que yo coma esta fruta porque te has comido la otra. Eso no es justo porque tu hambre no está satisfecho. ¿Pueden imaginarse que la justicia es de tal naturaleza? La justicia es la habilidad de sentir, de percibir la necesidad de los otros y de dar una respuesta a esto. Así que esta clase de justicia y no es algo que se ha visto entre los seres humanos con frecuencia. Entre los mismos seres humanos hay tanta injusticia. Y también entre las plantas y los animales todavía es mucho mayor. Así que, por lo tanto, deben producirse estos ajustes en nosotros.
If we have the principle of justice in us, si tenemos el principio de justicia en nosotros, no vamos a desperdiciar ni comida ni nada. Because there are so many who are hungry. Porque hay tantos que tienen hambre y necesitan de cosas básicas. Justice demands that we do not waste nature's resources. La justicia reclama que no desperdiciemos los recursos de la naturaleza. Justice demands that we cannot. La justicia demanda que no spend away things for nothing. Desperdiciemos o gastemos las cosas por nada. When there is nothing for others, you spend away things for nothing. Cuando algunos no tienen nada, nosotros gastamos por nada las cosas. Eso no es justicia. Como todos conocemos de las escrituras, enseñanzas del maestro Dual Kul, existe un desperdicio excesivo de las cosas en el planeta, de los recursos del planeta, de los recursos materiales. Dentro de todo lo que se tira, si el 10% de lo que se tira se distribuyera proporcionalmente por todo el planeta, no habría pobreza. Eso es lo que él dice. Cuando tiramos cosas, tenemos que pensar en aquellos que no tienen. Así que estos son todos aspectos de la justicia que contribuyen cuando nos adaptamos por medio de estos pensamientos nobles para servir al todo. Entonces las energías en nosotros se armonizan, se balancean, equilibran. Un discípulo no puede ser irresponsable en ningún aspecto. No puede ser irresponsable. La irresponsabilidad es contraria a él. La responsabilidad al prójimo, hacia el prójimo, hacia las plantas, hacia los animales. La responsabilidad hacia el aire, hacia el agua. Somos responsables con respecto al aire. Lo llenamos de smog. ¿Cómo vuelve la polución a nosotros? La responsabilidad va de la mano con la justicia. Necesitamos ser, preocuparnos de los demás seres humanos cuando actuamos de manera tal que no desperdiciemos, que no seamos una causa de derroche. Si podemos llevar esas cosas a lugares donde se necesita, todavía eso es mejor. El primer paso es administrar los recursos correctamente. La utilización inteligente de los recursos. Inteligente quiere decir minimizar lo que necesitamos y maximizar la distribución de los recursos hacia otros. Esto trae justicia, trae balance, equilibrio. Solo porque lo haga un grupo o un individuo, las cosas no cambian en el planeta. No pensemos que podemos cambiar el planeta. El planeta tiene agentes mucho más grandes para trabajar por él. Pero hacer esto va a causar el cambio necesario en nosotros. Voy a concluir con una anécdota pequeña del Ramayana. The great
Los grandes iniciados, monos, estaban construyendo, los monos iniciados estaban construyendo un puente entre Lanka, entre la isla de Lanka y la tierra firme, para permitir que pudieran pasar a donde estaba Ravana. Existían iniciados con forma de mono que volaban y cargaban piedras gigantescas, construyendo un puente entre la isla y la tierra firme. Y bueno, ya estaban trabajando y continuando con el trabajo. Una anguila que estaba al borde de la playa vio que todos estos monos estaban trabajando por el Señor. Una ardilla es. Estaban trabajando por el Señor, por el deber planetario. Y dijo, bueno, ellos están trabajando, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puede hacer una ardilla para construir un puente tan gigantesco que una, dos partes de tierra, tierra firme y una isla? Y entonces haciendo movimientos en el mar, cargó un poco de arena y contribuía con unos poquititos granitos de arena. Entonces iba, se sacudía y dejaba que algunos granitos de arena cayeran sobre el puente. Pero de acuerdo a ella misma, no era suficiente la arena que estaba cargando para construir el puente. Así que se sumergía en el agua y se mojaba más para que se le pegara más arena en el cuerpo. Y entonces iba y contribuía con partículas de arena para ese puente oceánico. Rama él la observó y le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dijo, mi pequeña contribución para construir el puente. No puedo trabajar como ellos, como Hanuman y los otros grandes iniciados, pero me gustaría ayudar con la poquita arena que puedo contribuir. Y Rama se sintió tan compasivo que la bendijo y le dijo, las ardillas deben ser respetadas. Así es como ellas han recibido una bendición eterna. Por eso es que pueden entrar en todas las casas y no se las echan. De esta forma, nosotros como grupos pensamos en contribuir con el trabajo planetario. Es bueno que pensemos en contribuir. En vez de pensar solamente acerca de nuestras muy pequeñitas vidas. Si pensamos en el todo, por el mejoramiento del todo. Es así como somos benditos por medio de este esfuerzo. Es así que la justicia de la que pensamos y la justicia que esperamos, y esa es la justicia que esperamos, pero solo esperar no trabaja, no funciona. Para hacer descender la justicia debemos rezar para que ella pueda descender. Eso primero. Segundo, nuestros pequeños actos deben mostrar justicia. Cuando pasamos
al lado de alguien y siempre tenemos dinero en nuestro bolsillo. Si vemos a alguien con una guitarra o con una flauta tratando de hacer música para poder ganar unas monedas, si pasamos no dándole ni una monedita, lo que hablamos acerca de la humanidad son tan planos, tan sin consistencia. Ahí hay un ser humano que está necesitando un euro, un centavo, o 10 euros, o 100 euros. Miren la vida que hay allí. Si lo ven, vayan a él, vean la vida que hay en él y denle algo que él no espera y que en realidad no es nada para nosotros. El brillo que vemos en sus ojos es el rayo de luz que nos toca. Sin estos aspectos en el humano, hacia los otros, hacia el prójimo y hacia otros reinos de la naturaleza, no hablemos solamente del reino humano. Todos merecen nuestra compasión. De nuestra compasión y de nuestra amistad. Estas son las dos herramientas primeras para un discípulo. Esto es dado por Krishna en el Bhagavad Gita. Y dijo, dio 42 cualidades para un discípulo. En el capítulo 12 del Bhagavad Gita. Hace mucho hablé de esto en España. Lo primero que debemos hacer es no odiar a nadie. No solamente los humanos, a ningún ser. Si esto es así, estamos en la oscuridad. Si odiamos, si aberramos, tenemos aberración por algo, por una persona o por un animal, o un insecto, o un árbol, cualquier forma con la que nos encontremos en la creación, o en los elementos, estamos en la oscuridad. Si odiamos, estamos realmente como en el jardín de niños del discipulado. Then, next step is Maitri. El segundo paso es Maitreya, Maitri, que es perdón. Puede que estemos en desacuerdo con alguien, pero podemos decirlo amistosamente. Karuna es compasión. Viene del corazón. Esto proviene del corazón. Karunari. Karuna. It's an aspect of heart. Es un aspecto del corazón, la amistad, la compasión y la ausencia del odio. Esos son los tres puntos principales para comenzar. Esas son las cosas que estamos necesitando ahora. En cada ciclo, una parte de la humanidad tiende a ir hacia un anillo superior, ascender. Si vemos las oportunidades del pasado
y cómo la gente perdió esas oportunidades. Y sin embargo, hoy día estamos haciendo lo mismo. Entonces, y ahora hay la oportunidad de traer necesariamente la justicia a nuestras vidas. Pensemos en la justicia con respecto a la historia de Jesús y en la justicia en la historia de Rama. Y la justicia relativa en el ejemplo del mendigo. No coman todo, no se coman todo solo ustedes, sino ofrézcanlo al todo mayor y reciban solo lo mínimo necesario para ustedes. Así que estos son algunos pensamientos iniciales que llegaron a mí hoy. Continuaremos mañana. Sin todo esto no va a ocurrir el equilibrio en una persona. Sin todos estos actos simples que realizamos en nuestra vida diaria, y si no tratamos de poner un equilibrio en cuanto dormimos, en cuanto comemos, hacer todo con ritmo, sin esto no lograremos el equilibrio. Porque entonces no existe un desarrollo completo. Hay también aspectos psicológicos del balance. Y después, como dije, en estos tres planos necesitamos balance y también estar en equilibrio con la naturaleza. Es así como debemos construir este equilibrio. El equilibrio es una de las ciencias más sagradas. Y en Libra lo vemos como una exaltación. Esto constituye como un polo. Y nosotros solemos estar en cada punto del polo. Así que caminamos dentro de las energías sublimes del balance en Libra. Y el trabajo del equinoccio en relación a nosotros. Y en relación al planeta. Existen devas, gran cantidad de devas, que también pueden trabajar con los humanos, pero solo pueden trabajar a través de ellos que están en equilibrio. Porque si no, no pueden trabajar para hacer descender los cambios necesarios. Estos son algunos pensamientos que me han venido. Y esto es lo que se llaman palabras de bienvenida y de introducción a la convivencia de grupo. Me gustaría saludar a cada uno de ustedes. Me voy a quedar en la puerta para cuando salgan, para saludarlos. Gracias.